Muy buenas tardes, estimado doctor Ayala y queridos participantes. En nombre del comité organizador del séptimo Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La Otra Cara de la Enfermedad, Humanizando la Medicina, de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, les damos la bienvenida a la videoconferencia llamada Trastornos de la Conducta Alimentaria, que será dictada por el doctor Nicolás Ayala, quien es doctor en Medicina y Cirugía de la UNA, médico residente de Psiquiatría Clínica del Hospital de Ciencias Clínicas de la UNA, ganador del premio de la Jornada de Jóvenes Investigadores número 25, joven investigador de la UNA 2017 y 2018, expresidente de la FELSOCEM 2017-2018, expresidente de la SOCIEM UNA 2017-2019, expresidente de IMSA Paraguay y director del Comité de Prensa y Publicidad de la revista científica Discover Medicine. Este congreso es posible gracias al apoyo de CASMED, MedVital, Lecturio, Kaplan, Multitex y Digitalento. Les agradecemos especialmente al Dr. Ayala por su aporte a este evento y a partir de ahora puede iniciar con su presentación. Buenas, antes que nada, muchas gracias nuevamente por la invitación para poder darle justamente esta charla. Bueno, justamente ahora vamos a hablar de un tema que muchas veces es un poco controversial o muchas veces no se habla tanto, que son los trastornos de la conducta alimentaria, pero es una realidad social, ¿verdad? Entonces, justamente, hay que ver, esto es un tema que nosotros justamente en psiquiatría vemos. A veces hay una comorbilidad marcada con algunas otras psicopatologías, por ejemplo, trastornos de personalidad. Y justamente quiero destacar que es algo bastante importante que vamos a ver que de repente tiene diferentes enfoques que podemos relacionar. Entonces, es importante para poder ver eso y ver que justamente cómo esto puede ir afectando, porque como les dije, es algo que sí afecta, es algo que podemos encontrar muchas veces en una, como parte de nuestra realidad, y que justamente tenemos que estar atentos de cuándo no, de cuándo puede pasar o cuándo puede formar parte, ya sea alguna persona conocida, algún paciente mismo dentro de nuestro ámbito, o justamente alguien de nuestro entorno. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria se definen así, hablamos comúnmente de lo que sería la anorexia, la bulimia y los trastornos de atracón. Justamente, ¿qué pasa? Nosotros, estas son imágenes públicas que ustedes, por ejemplo, ponen en el buscador normal que todos tenemos de Google y ponen trastorno de la conducta alimentaria y les salen estas imágenes. Por ejemplo, vemos donde muchas veces, influenciados por un campo de repente publicitario o por un cierto estándar social, por decir una manera, las personas llegan a establecer ciertos estilos o prácticas de vida que atentan contra su propia salud, incluso tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Los trastornos alimentarios son entidades que se caracterizan por conductas aberrantes relacionadas al acto de la alimentación. Estas conductas se presentan acompañadas por una distorsión cognitiva relacionada con la imagen corporal. Es decir, que la persona ve su imagen corporal de cierta forma, que es lo que le lleva a tener este tipo de conducta con relación a su alimentación. ¿Qué pasa? Según investigaciones, justamente, destaco también el aporte de la revisión que hizo un docente mío, que también es el profesor doctor Julio Torales, con respecto a este tema, que es bastante interesante. Justamente, él también menciona en sus trabajos y en sus textos, ¿verdad?, que entre las mujeres adolescentes de peso normal, aproximadamente, incluso hasta desde un 40 a un 60% se ve a sí mismo como gorda o con sobrepeso. Es decir, tienen esa percepción interna. Muchas veces hay que tener en cuenta que el 60% de los adolescentes hacen dieta de manera regular, es decir, constantemente para mantenerse en forma, y 50% realiza ejercicio con la finalidad de mantenerse delgadas, y el 45% dice fumar para ayudarle a controlar su peso. La mayoría de los adolescentes siempre está con una preocupación constante con respecto a su ingesta alimentaria, y justamente, y sobre todo, en un 70% refieren que el peso o la forma de su cuerpo interfieren mucho en lo que va a ser su autoestima. Dentro de los trastornos alimentarios, el DSM-5, que es el manual diagnóstico, menciona varios tipos. Lo que vamos a destacar hoy son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracón. La anorexia nerviosa se define como la restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades de la persona, que conduce a un peso bajo, significativo bajo, con relación a su sexo, edad, desarrollo y salud física. ¿Qué pasa? En la anorexia nerviosa se caracteriza mucho la anorexia, sobre todo, o sea, la anorexia, por un miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamientos persistentes que interfieren con el aumento de peso. Vamos a ver después porque esto es diferente y es importante para diferenciarle de la bulimia. Entonces, la anorexia y el miedo a ganar de peso.
Por eso muchas veces la persona no se alimenta. Y hay una alteración en la forma en que uno mismo percibe su propio peso o su constitución. Entonces, la anorexia nerviosa se caracteriza porque puede ser restrictiva, con pérdida de peso debido a dietas, ayuno o un ejercicio excesivo, o con atracones y purgas. Pero lo que hay que ver todo es la gravedad. La gravedad se establece a través de estableciendo los índices de masa corporal. Puede ser leve cuando el índice de masa corporal es mayor a 17, moderado de 16 a 16,9, grave de 15 a 15,9 y es extremo cuando el índice de masa es menor a 15. Entonces, la anorexia establecemos la gravedad a través del índice de masa corporal de la persona. Muchas veces hay una discrepancia, obviamente, entre el peso real y la percepción de la persona que tiene sobre su propio ser para el diagnóstico de anorexia. Los pacientes con anorexia nerviosa se deleitan en su pérdida de peso y expresan temor intenso a ganar de peso. Es decir, están felices a medida que ganan, pierden peso y tienen el temor o ese miedo excesivo a subir de peso. Hay que tener en cuenta que este tipo de conducta también puede tener consecuencias hormonales a nivel de las mujeres. Por ejemplo, pueden presentar amenorrea, justamente, y donde incluso en algunas ocasiones puede tener una alteración más grave, como es alteración del desarrollo sexual, e incluso el crecimiento de la persona propiamente dicha puede cesar o detenerse. ¿Qué pasa? Con la anorexia nerviosa, muchas veces las pacientes se sienten impulsados que tienen que perder peso y se definen a ellos mismos como llenos de grasa. Son personas con un intenso miedo a aumentar de peso o engordar, nunca olviden de eso. El miedo a engordar, sobre todo con persistencias y persistencia y preocupaciones sobre la forma y el tamaño de su cuerpo. Posteriormente tenemos la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se caracteriza sobre todo por los atracones, que es la ingestión en un periodo de tiempo determinado de una cantidad de alimentos superior a lo que consume la mayoría de las personas en un periodo de tiempo similar. Es decir, cuando come demasiado de golpe, por decir una forma vulgar y sencilla, ¿verdad? Pero sobre todo, la persona define que experimenta una sensación de pérdida de control, que no puede parar de comer, come, 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 y sobre todo después presenta, come todo, termina el episodio del atracón y presenta cargo de conciencia. Tiene un malestar muy significativo que muchas veces le lleva a los comportamientos compensatorios. ¿Qué quiere decir? Es que busca compensar ese atracón que hizo con algo de estas conductas. Por ejemplo, los mecanismos compensatorios son inadecuados y recurrentes para evitar el aumento de peso por el cargo de conciencia. Y son los vómitos autoinducidos, el uso indebido o excesivo de laxantes, diuréticos u otros medicamentos, incluso ejercicio excesivo. Hay gente que se despierta, por ejemplo, desde las 3 de la mañana a hacer ejercicio, más de justamente para compensar en teoría lo que ha consumido, ¿verdad? Por lo menos tenemos que tener en cuenta que estos episodios tienen que verse por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Y que también hay una autoevaluación indebida influenciada por la constitución y el peso corporal. Pero lo importante es que en la bulimia justamente tenemos estos atracones y que después la persona debida al cargo de conciencia quiere hacer estos mecanismos o comportamientos compensatorios. En cuanto a la gravedad del hecho, acá nosotros vamos a definir la gravedad del hecho de lo que sería justamente con relación a la bulimia nerviosa con respecto a los episodios que presenta la semana. En la anorexia era con respecto al IMC. En la bulimia, con respecto a los episodios de atracones que presenta y mecanismos compensatorios. Por ejemplo, hablamos de que la bulimia nerviosa es leve cuando presenta 1 a 3 episodios compensatorios a la semana, moderado 4 a 7, grave de 8 a 13 y extremo de promedio de 14 o más a la semana. Fíjense, hay personas que pueden llegar a más de 14 mecanismos compensatorios por semana. Hay que tener en cuenta que los pacientes presentan frecuentes episodios de atracones, durante lo cual consumen una gran cantidad de alimento en corto tiempo. Posteriormente, ellos mencionan que se sienten abrumados por el impulso de comer, es decir, que no pueden tener control y solo pueden dejar de hacerlo una vez que se vuelve demasiado incómodo o le genera malestar. Y lo importante es la consecuencia que les dije después, se sienten culpables, ansiosos y deprimidos porque no pudieron ser capaces de controlar su apetito e intentan recuperar el control y deshacerse de las calorías consumidas con los mecanismos compensatorios, que era inducirse al vómito, abusando de laxantes, diuréticos o supresores del apetito. Entonces, ¿qué pasa? Justamente, si hacemos un cuadro comparativo de la anorexia versus la bulimia, es que en la anorexia justamente niega la conducta alimentaria normal. En cambio, la persona con bulimia suele reconocer la persona con anorexia más introvertida, la persona con la bulimia suele ser socialmente más extrovertida. La anorexia, ¿qué pasa? La persona se aleja de la comida como mecanismo compensatorio, es decir, no quiere comer,
y la bulimia se acerca a la comida como mecanismo de afrontamiento a través de los atracones. Y la persona que tiene la anorexia, comúnmente hay una preocupación sobre perder más peso, el miedo a ganar peso. En cambio, en la bulimia hay una preocupación para lograr un peso ideal para ellos, pero que en verdad es irreal. También otra cosa importante es que estos dos síndromes psiquiátricos son relevantes y de repente pueden decirse que un término que usa justamente un profesor es que cambian de una constelación sindromática a otra, que quiere decir que tienen características importantes. Entonces, fácilmente un paciente de comportamientos de anorexia puede pasar a bulimia y viceversa, porque comparten de ser de una misma familia en los trastornos de conducta alimentaria. Y también está el trastorno por atracón. El trastorno por atracón se caracteriza sobre todo por ser algo más característico como episodios recurrentes de atracones que se asocian a tres o más de los siguientes síntomas. Por ejemplo, comer mucho más rápido de lo normal, comer hasta sentirse desagradablemente lleno, comer grandes cantidades de alimentos sin sentir hambre físico, comer en soledad debido a la vergüenza sentida y sentirse a disgusto con uno mismo avergonzado, culpable luego de la conducta. Por lo menos tiene que tener tres o más de estas características para una persona con trastorno de atracón. Justamente hay que tener en cuenta que le genera un malestar intenso a la persona, por lo menos se tiene que producir una vez a la semana durante 3 meses, y los atracones no siempre se asocian a mecanismos compensatorios, pero pueden relacionarse. Bueno, con respecto a la epidemiología, la prevalencia de anorexia nerviosa es más o menos del 3,7%, mientras que la bulimia nerviosa de 1 a 4,2%. La relación varía de hombre a mujer, 1 a 6 a 1 a 10, siendo más frecuente en el sexo femenino. La edad de comienzo suele ser en la adolescencia para la anorexia y la adultez temprana en la bulimia. Esto es importante que tuvimos que tener en cuenta y tenemos que hablar, que los pacientes con anorexia nerviosa enfrentan mayor riesgo de depresión como comorbilidad, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y otros trastornos de personalidad. Y los pacientes con bulimia nerviosa también tienen un riesgo aumentado de depresión y ansiedad. Lo que es importante también es la prevalencia vital de abusos o dependencia a sustancias, ya sea alcohol o otro estimulante. Por ejemplo, las personas con bulimia nerviosa, al menos el 30% tienen un consumo de sustancias concomitantes, entonces es importante eso. Y hay que destacar que el diagnóstico de un trastorno de personalidad borderline o límite es frecuente en la persona con bulimia nerviosa. En cambio, justamente acuérdense de eso, la anorexia nerviosa, la persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo normalmente. Y puede tener también otro, pero es lo más relacionado. Y en cambio, cuando hablamos de bulimia nerviosa, el trastorno límite de personalidad o borderline es el que está más relacionado. Muchas veces se dicen que la teoría, justamente en la parte genética y neurobiológica, mencionan que hay una alteración en el papel a nivel del hipotálamo y su relación con la regulación de las funciones corporales, como la temperatura, el peso, el apetito y la homeostasis general. Bueno, entonces justamente lo que dicen es que hay una liberación de corticotrofina en el RCR de los pacientes que tienen anorexia nerviosa, por ejemplo. Entonces, justamente en modelos animales, esto conduce a una reducción de la ingesta de alimentos, este aumento de esta concentración, y en el tiempo de la alimentación y en el número de episodios de alimentación. Por eso las personas tienden a alimentarse menos según la teoría. También hay evidencia que pueden haber disregulación a nivel de la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Por ejemplo, los vómitos cuando conducen a un aumento de los niveles de dopamina, entonces refuerzan o premian el comportamiento vomitativo, porque recuerden que la dopamina, vamos a decir, el neurotransmisor del placer. Entonces, como la persona cuando hace eso siente que está haciendo bien, creen que justamente ayuda a lo que están haciendo, entonces como refuerza y premia esa conducta inapropiada. Los trastornos y alimentarios y de la ingestión de alimentos son familiares, eso es importante. Hay una gran importancia en cuanto a la vulnerabilidad genética o antecedente patológico familiar. Se estima que el riesgo de anorexia nerviosa entre madres y hermanos en pacientes con anorexia nerviosa es del 4%, que justamente es 8 veces más a lo de la población general. Imagínense, tener un familiar de primer grado con un antecedente de un trastorno de conducta alimentaria es tener una posibilidad de 8 veces más padecer del mismo. Además, sobre estudio con gemelos idénticos, muestra una concordancia entre 90% para anorexia y 83% para bulimia. Es decir, que muchas veces eso pueden ser comúnmente relacionadas. Y asimismo, tanto la anorexia como la bulimia están relacionadas entre sí,
Por ejemplo, se ha tenido en cuenta que una persona que tiene anorexia nerviosa tiene 2,6 veces más probabilidades de tener bulimia nerviosa también. O sea, justamente ahí dijimos a lo que es la constelación sindromática, de una cosa puede pasar a la otra fácilmente, porque justamente según las investigaciones es casi 3 veces más probable de que de uno pase al otro debido a que son trastornos de la conducta alimentaria y tienen cierta etiopatogenia común. Hay que tener en cuenta que justamente tenemos mucha influencia en la industria de la moda, que es algo que siempre destacamos, porque justamente tenemos tanto, y es para ambos sexos, para el sexo femenino como para el sexo masculino, ¿verdad? Sin mentir, nosotros acá, por ejemplo, tenemos en el sexo femenino, justamente que es un tema de controversia, es importante que siempre estemos también al contexto social. Sabemos que también las Ángeles de Victoria's Secret, por ejemplo, hoy en día también ya están introdujeron a su staff o personas con otro tipo de características justamente para la variabilidad de las personas y que vean justamente hacer algo más integral. Y también justamente, esto es una publicidad también en cuanto a los varones, porque los varones también, aunque sea menos frecuente, hay casos de varones con alteraciones de justamente de la conducta alimentaria y mucho se basa sobre todo por el estándar social, ¿verdad? Es decir, que justamente la sociedad nos dice muchas veces cómo tenemos que ser, cómo tenemos que formarnos y cómo tenemos que estar, vamos a decir, con relación a lo que la sociedad muchas veces exige o pide, ¿verdad? Entonces, esto lleva a muchas personas a influenciarse por el tema de la parte de la moda y que justamente llegan a tener estas conductas que vamos a ver justamente en investigaciones siguientes. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros tenemos las personas con una alteración de la conducta alimentaria, tiene una imagen corporal autopercibida, se percibe de cierta forma su cuerpo y hay sobre todo una presión social por presentar sobrepeso, grandes orejas, escasa musculatura, muchas autocríticas. Entonces hay un proceso cognitivo de comparación, es decir, compara por qué, cómo yo me siento, si me gusta o no. Y ahí eso termina siempre en una insatisfacción corporal. Y al terminar en la insatisfacción corporal, entonces la persona refiere su autoimagen como negativa e inicio de conductas por el cambio a la imagen que justamente le puede llevar a estos trastornos de la alimentación. ¿Qué pasa? Es importante destacar que no solamente hay un efecto, vamos a decir, dentro de la conducta propiamente dicha. Por ejemplo, justamente hay un efecto a nivel del cerebro y los sistemas nerviosos, la persona puede estar más irritable, alteraciones en la memoria, fatiga, hay justamente el cabello se vuelve más quebradizo, ahí puede haber alteración cardíaca, compresión baja, alteración, puede incluso en algunas veces puede tener palpitaciones, a nivel sanguíneo podemos tener anemia y otros problemas de la sangre, los músculos están lánguidos, débiles, podemos tener fracturas, incluso casos de osteoporosis en hueso, podemos tener fallas renales, ¿verdad? También podemos tener alteración a nivel de los electrolitos, por ejemplo, disminuidos sobre todo los niveles de potasio, magnesio, sodio, también podemos tener constipación, o lo que sería relacionado a otros síntomas gastrointestinales. Podemos tener también alteración en las hormonas, justamente lo que dijimos, pueden detenerse los periodos y la amenorrea en las personas, es decir, justamente puede tener alteración a nivel del sistema hormonal debido a propiamente lo que serían los cuadros per se de relacionamiento. Y también, obviamente, pueden tener lo que serían daños importantes a nivel de la piel, ¿verdad? Justamente en la piel podemos tener desde ciertas alteraciones, incluso las personas pueden tener la piel amarilla de tipo ictericia o tipo otras alteraciones a nivel de la piel, la parte de resequedad o tipo estar más también lábil debido justamente a los problemas de la alimentación. ¿Cuándo tenemos que tener signos de alarma o cuándo tenemos que pensar de repente en una persona que pueda tener anorexia nerviosa? Cuando utiliza una ropa muy holgada. ¿Por qué? Porque utiliza una ropa muy holgada para intentar disimular la pérdida de peso. Pérdida de excesividad de peso, rituales extraños relacionados al acto de comer, es decir, que se esconde, come sola, oligoamenorrea y presencia del lanugo corporal. El lanugo corporal, recordemos que es de los pelitos que solemos tener, que hemos visto en neonatos para el calor corporal. Pero ¿qué pasa? En la anorexia nerviosa, como la persona pierde mucha grasa, el cuerpo crea otra vez, recrea otra vez el lanugo, sobre todo para una protección aislante o sobre todo para mantener el calor corporal. Porque la persona perder mucha grasa pierde esa reserva de calor corporal, entonces el cuerpo intenta protegerse de otra forma. También ejercicios vigorosos en horarios no habituales, como le dije justamente, hay personas que, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana hacen ejercicio, palidez y mareos o desmayos frecuentes. La bulimia lo mismo, crea también a nivel del sistema nervioso depresión, cuadros de ansiedad,
crea también justamente a nivel de la boca, incluso puede justamente generar cavidades, alteración en el esmalte de los dientes, o sea, es un esmalte más erosivo. También puede generar anemia a nivel sanguíneo, a nivel cardiovascular, obviamente va a ser un funcionamiento irregular cardíaco, una alteración del músculo cardíaco, falla cardíaca, puede generar justamente presión baja. También tenemos que tener en cuenta que incluso en el esófago, ¿qué pasa? Como en el esófago muchas veces puede haber los vómitos como mecanismos compensatorios, obviamente puede generar irritación, ruptura o incluso hematemesis, que es vomitar sangre, ¿verdad? También puede haber fatiga muscular. Hay que tener en cuenta que en los fluidos corporales comúnmente está deshidratado, muchas veces por los vómitos, justamente como un mecanismo compensatorio o el uso excesivo de laxante. Entonces, eso es importante destacar. También con los niveles bajos de electrolitos. También tenemos que destacar que a nivel del estómago, debido al comportamiento que tenemos con el vómito inducido y demás, comúnmente puede presentar úlceras. En caso de extremo, se pueden romper. A nivel intestinal, tenemos constipación, funcionamiento irregular del movimiento, diarrea incluso. O también alteraciones a nivel hormonal y también a nivel de la piel, como algunas abrasiones. En cambio, la bulimia nerviosa nos tiene que llamar la atención, que el peso es fluctuante, que come secretamente, que justamente que cortes o raspaduras en el dorso de la mano utilizada para la purga, que quiere decir comúnmente a nivel de los dorsos de los dedos, vemos como lesiones, que es porque comúnmente las personas introducen los dedos para inducirse al vómito y se lesionan con los dientes. Hay alteración en el esmalte de caries dental muchas veces justamente por el tema del constante vómito como mecanismo compensatorio. Utilización del cuarto del baño casi inmediatamente después de la comida. Si la persona tiende a alimentarse todo y rápidamente va posteriormente a lo que sería el baño para poder hacer el mecanismo compensatorio. El abuso de píldoras adelgazantes laxantes. El automenosprecio relacionado con la ingesta de alimentos. Puede tener glándulas hinchadas, mejillas hinchadas, vasos sanguíneos rotos en la parte conjuntiva ocular. Bueno, también tenemos los diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales está la esquizofrenia, el trastorno de depresión mayor y los trastornos obsesivos compulsivos. Hay que destacar que la mayoría de los pacientes con un trastorno de la alimentación también cumple criterios para otro trastorno psiquiátrico, principalmente el trastorno depresivo mayor o el trastorno de personalidad borderline. La tasa de trastorno obsesivo compulsivo en pacientes con anorexia es 5 veces mayor a la población general. Imagínense, por eso es muy importante y siempre se dice que en la mayoría de los casos hay como una concomitancia entre un trastorno depresivo y justamente un trastorno depresivo y lo que sería algún trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno de la personalidad y un trastorno de la conducta alimentaria. Con respecto al pronóstico. La anorexia nerviosa, aproximadamente el 50% hay una recuperación total. Lastimosamente, 20-30% tiene una sintomatología residual y 20% desarrolla la anorexia en forma crónica. Y con respecto a la bulimia, hay que destacar que si bien el 70% tiene una recuperación completa, es decir, de mejor pronóstico, y el 30% tiene una sintomatología residual. Hay que tener en cuenta que para el manejo tiene que ser un manejo clínico general, porque obviamente estamos hablando no solamente de una alteración a nivel psíquico, sino también orgánica, ¿verdad? Entonces tienen que ser opciones terapéuticas centradas en la persona, incluir a la familia y evaluar el contexto del paciente con un abordaje multidisciplinario. Por ejemplo, como los músculos están lánguidos y se pierde el tono muscular, se puede introducir un kinesiólogo, obviamente tiene que haber un acompañamiento psicológico, el psiquiatra. También podemos tener el nutricionista, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, el abordaje tiene que ser multidisciplinario y siempre hay que también tener los aspectos culturales de la familia y del paciente. Justamente cuando vamos a hacer un manejo clínico de anorexia nerviosa, siempre es importante investigar sobre los síntomas y la historia alimentaria y hacer los exámenes físicos correspondientes, peso, talla, cálculo, IMC. Recordemos que el IMC es crucial para ver la gravedad de la anorexia nerviosa. Además, con la presión arterial, frecuencia cardíaca y los laboratorios de rutina para evaluar electrolitos y otros niveles de otros parámetros bioquímicos. Justamente hay que evaluar e investigar comorbilidades si la persona presenta algún trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo, uso de sustancias o también si tiene algún cambio cognitivo la persona, por ejemplo, a consecuencia de la inanición, ya sea alteración en el pensamiento, bradipsiquia es pensar, es como que está más enlentecido. Alteración en la atención o concentración de la persona. Justamente es importante establecer también un manejo con una psicoterapia importante
La psicoterapia que también tiene evidencia acá, la psicoterapia cognitivo-conductual, que es la que tiene mejor evidencia, justamente para tener en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y sobre todo también hacer terapia de familia. A nivel de farmacoterapia, es importante destacar que los antidepresivos no tienen un manejo importante en la anorexia nerviosa. Lo que solemos usar son los antipsicóticos a dosis bajas, que la olanzapina, por ejemplo, porque justamente la olanzapina tiene un poder sedativo importante y sobre todo estimula o aumenta el apetito. Entonces también se utiliza ese efecto a favor del paciente. También en algunos casos se recomienda en alguna investigación en la hormonoterapia, justamente acerca de lo que sería la oxitocina como neuropéptido y neurohormona y justamente sobre la plasticidad neuronal. Y también la bulimia nerviosa tiene que ser un manejo clínico. Lo importante es justamente evaluar es la característica y el número de atracones, la conducta compensatoria que hace el paciente y sobre las cogniciones sobre su peso y su imagen corporal. Siempre investiguen y no se olviden las comorbilidades. Recordemos que lo que dice la teoría es que lo más probable es que haya comorbilidades en el trastorno de uso, en el trastorno de ansiedad, trastorno afectivo y de uso de sustancias. También es importante la intervención psicosocial, justamente en la terapia individual o la terapia de Feinberg. Por lo que es importante siempre es, recordemos que la psicoterapia, el enfoque principal es la terapia cognitivo-conductual. Lo que quiero destacar es que la diferencia es que con respecto a la farmacoterapia, sí podemos utilizar fluoxetina, que es un antidepresivo, pero a dosis altas, 60-80 miligramos, para en cambio una bulimia. Como vimos en el antidepresivo, perdón, en la anorexia no se utiliza. ¿Y por qué? Porque la fluoxetina a esta dosis es anorexígeno. Es decir, si yo le doy a esta dosis la fluoxetina a un paciente con anorexia, voy a empeorar el cuadro. Entonces solamente está contraindicado en el uso, o sea, no se recomienda en el uso de la anorexia ahora, pero sí para la bulimia. Por eso es importante una buena historia clínica donde diferenciemos si tenemos criterios de anorexia o criterios de bulimia. Porque con base en eso va a depender nuestro tratamiento o soporte farmacológico. Entonces es importante tener eso para no caer en un error y justamente no poder perjudicar más al paciente. Bueno, justamente, algunos tips que son importantes para pensar cuando una persona puede estar al borde de un trastorno alimentario, cuando tenemos a alguien que constantemente habla de una insatisfacción corporal o que se salte de las comidas, que ayunas por periodos más de 24 horas, por hay una pérdida excesiva de peso incluso debajo de su rango saludable. Cuando vemos que esta persona hace un ejercicio excesivo, prefiere comer en privado, tiene mucha tendencia al perfeccionismo, desarrolla hábitos alimenticios extraños y vomita después de una gran comida ocasional. Estos son así estados de alerta que nos tienen que ayudar o atender que una persona puede estar induciéndose o estar ingresando a lo que sería justamente un proceso de un trastorno alimentario. También hay que tener en cuenta que esta persona selecciona solo alimentos bajos en grasas o bajos en carbohidratos. Algunos se convierten en vegetarianos. El problema es que no está mal ser vegetariano. Bueno, obviamente, el problema es que algunas personas usan nomás como excusa eso, pero en verdad, para no comer, y eso no es tampoco no es ser vegetariano, sino que muchas veces vemos que algunos pacientes utilizan eso como justificación, pero igual no hacen bien el proceso, porque igual la dieta vegetariana tiene justamente una dieta rica en nutrientes, proteínas y demás para cuidar el cuerpo y el estado de salud de la persona. Por eso a veces usan eso como una excusa y es importante siempre evaluar. Episodios repentinos de atracones, no tiene hambre en los ciclos regulares y también muchas veces estudia las etiquetas de los alimentos para ver la cantidad de carbohidratos o contenido de grasa. Es decir, una cosa es buscar o revisar una vez o cada tanto, pero estas personas constantemente hacen eso y se encuentra incómodo físicamente y emocionalmente después de comer y aplica planes dietéticos de manera rígida que incluso pueden ser considerados hasta extremistas. Esto justamente para ir cerrando. Me gustaría traje así dos artículos con respecto a dos presentaciones de unas investigaciones de otros países con respecto al TCA, trastorno de conducta alimentaria en estudiantes de medicina justamente. Justamente un trabajo de Colombia donde habla de esto, donde se evaluaron 289 estudiantes, la mayoría mujeres, ¿verdad? Justamente la mayoría mencionó que sobre todo hay un rendimiento académico insatisfactorio, ¿verdad? Justamente hay una alteración funcional, un alto nivel de actividad física, consumo diario de cigarrillos, que vimos que es también justamente un tema importante para mantener el peso, incluso un 29,8% habló de consumo problemático de alcohol,
algunos presentaron mala salud personal y alto estrés percibido. ¿Verdad? Justamente hay que tener en cuenta que el alto estrés percibido justamente tuvo un valor bastante importante con relación al sexo femenino, ¿verdad? Justamente y al la posibilidad de padecer un trastorno de la conducta alimentaria. El alto estrés percibido se correlaciona con un 5,5 veces más en estos estudiantes de padecer un trastorno de personal de conducta alimentaria, y el sexo femenino en 2,8 veces más que el varón de padecer un trastorno de conducta alimentaria, que coincide con la teoría. También el consumo de alcohol es 2,1 veces más frecuente en las personas que tienen un trastorno alimentario, justamente para tener en cuenta. Y la conclusión más importante que me pareció tener en cuenta y mostrarle es que, imagínense, uno de cada cinco estudiantes de medicina de una universidad privada de Bogotá muestra un trastorno de conducta alimentaria, un riesgo de trastorno de conducta alimentaria. Fíjense, uno de cada cinco estudiantes de medicina. Y el alto estrés percibido, el sexo femenino y el consumo de alcohol problemático se asocian significativamente a este riesgo. Entonces, es importante que coincida con las características que vimos en la teoría. Y esta es otra investigación que se hizo también, pero en estudiantes de medicina, pero de Perú. Lo que yo quería destacar acá justamente es que, aparte de esto, acá tenemos una prevalencia un poco importante, que la prevalencia de personas con trastorno de la conducta alimentaria fue 10%, cosa que nosotros vimos que máximo llegaba a 4,7, a otros valores de repente. En la teoría al inicio, acá vemos un valor mucho más alto y donde un promedio era de 11 a 8, 11,3 a 8,6 relación mujer-varón. Acá también lo que quiero destacar es que, si bien hay una predominancia en las mujeres, vemos que en algunos, dependiendo de los territorios, vemos justamente, fíjense, un mayor número también en varones, ¿verdad? Que puede ir influenciado por muchas cosas. Lo que también parece interesante es los factores asociados por rechazo escolar por trastornos nutricionales, rechazo laboral por delgadez, rechazo social cercano por la imagen corporal, influencia familiar sobre la imagen, es decir, que muchas veces la propia familia es la que juzga bastante, generando o siendo los factores encadenantes de esto. Influencia en la imagen corporal de modelos de pasarela, influencia de anuncios televisivos de productos para adelgazar. Justamente ahí está, por eso le pusimos justamente ese slide donde menciona la influencia de la moda, que ustedes no crean, influye en mucho en la persona. Y muchos mencionan que es como un estándar de que ellos quieren llegar a eso, ¿verdad? Y justamente, fíjense, los dos últimos con mayores valores de prevalencia, que es justamente lo que sería en los medios sociales y los medios de comunicación o anuncios televisivos o productos de pasarela. Y la conclusión principal fue que uno de cada 10 estudiantes presenta un diagnóstico de trastorno de la conducta alimentaria que se asocia con los factores familiares. Incluso, imagínense cómo ellos reconocen a su propia familia como los factores encadenantes, situaciones sociales o laborales, y sobre todo también a los medios de comunicación, ya sea las publicidades, las propagandas o la imagen corporal de los modelos que se oferta justamente como un medio de campaña publicitaria. Entonces, justamente eso es lo importante, eso quería destacar. Espero que les haya gustado, pero para que vean que es un tema social, es un tema importante, justamente con estas últimas dos investigaciones, para que veamos que es algo que en nuestro entorno como estudiantes de medicina, que también incluso nosotros mismos, dentro de nuestro rol como funcionarios y como parte de la salud médica, podemos tener, y que es importante, que es un tema que tenemos que tener en cuenta, que si no se cuida puede ser bastante peligroso, pero que también es importante saber que hay tratamientos que podemos hacer, un apoyo multidisciplinario y hacer que la persona siga adelante. Agradezco nuevamente por la invitación, le agradezco muchísimo por buscar la otra cara de la enfermedad, así terminamos humanizando un poquito más a la medicina hoy en día, sobre todo con el cuidado de nuestra salud mental. Eso es todo y muchas gracias. Una vez más, le agradecemos, doctor, por su excelente ponencia y a su contribución al Congreso Científico de Estudiantes de Medicina 2021, La otra cara de la enfermedad, humanizando la medicina. Recordemos que este congreso es posible gracias al apoyo de Casmed, Medvital, Lecturio, Kaplan, Multitext y Ditalento. Agradecemos particularmente al doctor Ayala por su tiempo y esfuerzo y también a todos los participantes. Que to tengan todos un buen resto de jornada.